La clase política y la sociedad están tan mal que ni siquiera nuestros políticos pudieron pactar, pudieron conciliar, pudieron ponerse de acuerdo para que en las listas de cargos electivos no existan delincuentes o ladrones. ¿De qué estamos hablando? Del denominado proyecto de ficha limpia, que en algunas provincias ya se ha aprobado, pero que se pretendía debatir a nivel nacional. ¿En qué consiste el proyecto de ficha limpia? El proyecto indica que una persona condenada en segunda instancia, ni siquiera con condena totalmente firme por la Corte Suprema de Justicia, sino condenada por un tribunal ordinario, y esa condena de corrupción por un delito de guante blanco ratificada por un tribunal de alzada, impida que alguien se presente como candidato. Para que eso se debatiera en el recinto, se necesitaban los dos tercios de los votos. Pero el kirchnerismo ganó la votación 117 a 116. Esto generó mucha expectativa. ¿Por qué? La iniciativa de la legisladora Los Penato del PRO abrió un signo de interrogación acerca de los legisladores del peronismo de Córdoba. Bueno, los peronistas de Córdoba, los cuatro legisladores, votaron a favor de la iniciativa. Es decir, compartieron el criterio de la oposición. Hay un dato, hoy no quisieron hablar los legisladores del peronismo de Córdoba. Sería bueno consultarles por qué avalan la iniciativa, el proyecto de ficha limpia, y por qué en Córdoba rechazaron esta misma iniciativa. Hay que recordar que en la legislatura de Córdoba, los peronistas del gobernador Schiaretti se encolumnaron y rechazaron lo de ficha limpia. Sería muy interesante preguntarle por qué a nivel nacional sí, por qué en casa no. Hablamos con el diputado nacional Diego Mestre. Lamentablemente, otra iniciativa que nosotros venimos impulsando desde hace muchísimo tiempo. Cuando presidí la Comisión de Justicia por el año 2017, obtuvimos dictamen, lo trabajamos muchísimo y logramos el dictamen y de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero lamentablemente después el peronismo se negó a poder tratarlo en el recinto y ese dictamen cayó. Así todo, seguimos intentándolo. Ayer lo que hicimos es pedir un apartamento de reglamento para que sea tratado sobre tablas, teniendo en cuenta que la ley de ficha limpia también es una demanda ciudadana. Ya tiene 500.000 firmas, ya hay tres provincias que tienen esta iniciativa a nivel provincial, y obviamente lo que se busca es ni más ni menos que la modificación de la ley orgánica de los partidos políticos para que no puedan ser precandidatos ni candidatos a aquellas personas que tengan una condena por hecho de corrupción. Tan simple y tan sencillo como eso. Y el peronismo se negó. Ayer lo votó en contra, no quisieron ni siquiera tratarlo, ni siquiera debatirlo, ni siquiera discutirlo. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque estamos convencidos que es una herramienta que hace la transparencia, que hace la dignidad que tienen que tener los representantes políticos en el Congreso de la Nación, y por eso vamos a seguir insistiendo con el tema.